Salve amici, camminando per Las Terrenas e in generale in tutta la Repubblica Dominicana è possibile incontrare la vendita di questo prodotto che può sembrare una zuppa, una bevanda, ma che in realtà è un tipico dolce dominicano che prende il nome di habichuela con dulce. La particolarità di questo dolce è che il prodotto base sono i fagioli. Sì, avete capito proprio bene, i fagioli. Per capire come si prepara questo dolce sono stato invitato in casa della mia amica Irene che passo passo ci spiegherà la preparazione. Venite con me. Ciao Irene. Prima di tutto grazie per avermi invitato nella tua casa e poi grazie per spiegare oggi a tutti gli amici come si fa questa ricetta tipica della Repubblica Dominicana. Andiamo. Irene, vedo che già stavi preparando qualcosa, quindi a questo punto spiegami con calma tutto il processo, gli ingredienti, tempo, tutto. Ok, primero empezamos con la habichuela rojas, aquí es cuando están sin cocinar. Dura aún, la ablandamos en esta olla de presión por una hora y media más o menos. Luego, cuando esté blandita, tiene que mostrarse así, que esté bien blandita para cuando la licuemos la crema sea buena. Luego la licuamos hasta que esté bien triturada. Basta solo unos minutos porque como están bien blanditas se licua de una vez. La colamos para retirar todos los residuos de la cáscara de la habichuela. Quitamos todo, que solo quede la pulpa. La colocamos en nuestra olla, que ya tengo toda la demás habichuela ya colada. Repetimos el proceso hasta licuar toda la habichuela que tenemos blandita. Esa cantidad más o menos son 2 libras de habichuela, nos da media olla. Entonces, ahora vamos a ver los ingredientes. Yo tengo ya canela ya hervida. Tengo aquí la batata, ya cortada en pequeños trocitos y lavada. La batata tiene esa presentación cuando todavía no está pelada. Eso es como un vívere dulce que usamos mucho aquí en la República Dominicana, tanto para hacer la habichuela con dulce o otro postre. Aquí tenemos el azúcar crema, tenemos una lata de leche de coco, una lata de leche carnesio, vainilla, un poquito de sal molida. Vamos a utilizar también la mantequilla. Me voy a poner gordo de una vez entonces. Bueno, le ponemos poco para que no engordes. Y al final, cuando ya nuestra habichuela esté lista, le vamos a agregar las galletitas y las pasas. Entonces ahora vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Colocamos la canela ya hervida dentro de nuestra olla. Agregamos 2 cucharaditas de mantequilla, no mucha para que no engordes. Gracias. Después agregamos la leche de coco, que le da un gusto riquísimo a la habichuela. Agregamos nuestra leche carnesio. Después agregamos más o menos un vasito así de vainilla. Agregamos un poquito de sal. Tenemos que tener un poco cuidado con la sal porque solo podemos agregar un chin que sea más o menos como 2 cucharitas porque eso es lo que hace enfatizar el dulce de la habichuela con dulce. Después agregamos la batata. Al final agregamos el azúcar. Me encanta cómo huele. ¿Y por cuánto tiempo tiene que hervir ahora? Ahora tenemos que dejarla hervir por algunos 30 minutos hasta que esté bien espesa, bien consistente. Casi como una crema. Exactamente, y mantenerlo moviendo constantemente para que no se nos pegue en el fondo de nuestra olla. Visto que dobbiamo aspettare 30 minuti, raccontami la storia, l'origine di questa ricetta. El origen de la habichuela con dulce nació en el año 1795, donde un francés militar emigró aquí a República Dominicana con otros amigos y empezaron a cultivar lo que era... Ellos le llamaban los frijoles, que nosotros le llamamos habichuela. Entonces ellos se lo comían con azúcar. Luego le agregaron la leche y de ahí vino lo que fue la habichuela con dulce. La habichuela con dulce es un plato exclusivo de la República Dominicana, ya que ni siquiera en países cercanos y islas como son Puerto Rico, Cuba y Jamaica
se come la habichuela con dulce. Es un plato exclusivo de nuestra cultura. También tenemos muchas formas de prepararla. A mí me gusta así, como lo estamos haciendo ahora. Pero dependiendo de la región y el lugar, varía. Hay mucha gente que le agregan auyama. Hay otro que al final, en vez de agregarle la paz y la galletita, le agregan el casabe. Cada quien tiene su forma peculiar de hacer las habichuelas, pero siempre con un gusto particular y muy ricas. Amici, non ci resta che aspettare la cottura. Vamos a proceder a apagar el fuego de nuestras habichuelas con dulce. Como podemos ver, nuestras habichuelas están ya con mucha consistencia. Vamos a servirla. Parece chocolate. Te puedo asegurar que es más rico que el chocolate. Agregamos nuestras galletitas dulces. Luego agregamos las pasas. Y están listas para comer. Yo sé que te va a gustar porque quedó riquísima. Ok, andiamo. Amici, so che a voi può sembrare una zuppa di fagioli e associarla a un dolce è abbastanza difficile, però adesso andiamo a provarla. Amici, buttate via tutte le barriere mentali perché non ha nulla a che vedere con una zuppa di fagioli ed è una bevanda, un dolce buonissimo che non potete non provare quando verrete qui a Las Terrenas. Iredi, grazie per avermi invitato a casa tua e per avermi preparato questa delizia. Amici, voi non dimenticate di mettere mi piace sulla mia pagina Facebook e di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao!